A ver, bro. What's up with you, man? What's up with you, my boy? Ven aquí, ven aquí. Venga, guantazo. Ya estaría. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hasta luego, vamos con el bueno de Hacks en el medio, que lo vamos a jugar a P. Vale, ya sabéis que esta build realmente al principio somos un tremendo mojón, pero luego vamos a poder one-shotear a prácticamente todo el mundo de dos guantazos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente la Q de Jax escala con AP, la W escala con AP, el tercer autoataque que metes con la R escala con AP, entonces es bastante meme, ¿vale? Es bastante XD. Así que, pues bueno, vayamos con un poquito de calma. Al principio, pues evidentemente vamos a estar un poquito jodidos, ¿vale? Contra Lux, pero luego vais a flipar con el daño que tiene esta mierda, o sea... No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? O sea, yo lo estuve probando un buen tiempo y Jax AP... O sea, desde que le metieron el buffo este en la Q, yo no sé, Rito, yo no... O sea, de verdad, yo hay cosas, tío, que no... que no, ¿vale? Que no. O sea, son cosas que uno dice, yo no lo entiendo. Porque es que con la Q no paras de saltar todo el rato y es como un... Bueno, pues nada, pues yo qué sé, la vida, supongo, ¿no? O sea... Si el buffo ha sido aplicado, será porque lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, estamos saltando todo el puto rato con una Q. Y realmente, pues eso, quieras que no, vas a estar dando por culo a tus enemigos bastante, bastante bien, ¿vale? Entonces, lo dicho, nuestro objetivo es subir a nivel 6. Una vez nosotros seamos nivel 6, ya todo va viento en popa toda vela, gente. O sea, literal, ¿eh? O sea, realmente no necesitamos nada más. Porque metemos un par de autoataques y ya estaría, ¿vale? O sea, metemos un par de autos, cargamos el tercer auto y saltamos. Y ahí ya, pues, adelante, ¿sabes? Don't stop the party, ¿vale? O sea, un don't stop the party, así que de puta madre. Venga, metemos el auto. Vale, fenomenal. Ok, ahora mismo no podemos hacer nada contra esta buena mujer porque nos destruye el pecho literalmente, ¿vale? O sea, ahora mismo no se puede hacer nada. Lux nos hace un pelín de counter, pero bueno, luego le vamos a enseñar quién manda en la city, ¿vale? Nos vamos a tomar una pochione. Yo creo que es lo más sensato. Nos vamos para atrás. Tranquila, por favor. Lo bueno es que nosotros con la E le hacemos counter a su pasiva, ¿vale? Su pasiva lo que hace es que cuando mete un... Cuando mete una habilidad, pues el autoataque peta, ¿no? Como esa marquita que te ha dejado y hace bastante daño, ¿vale? Entonces eso, pues le hacemos un poquito de counter con nuestra E, cosa que está bastante guay, ¿vale? O sea, eso, quieras que no, pues ayuda un montón. Entonces, dicho esto, continuemos con nuestras cosas de Chino Farmers, ¿vale? Básicamente tenemos que estar farmeando todo el rato, o sea, es lo más inteligente que podemos hacer. Parece ser que va a venir a Miu Miu. ¿A Miu Miu? ¿Vienes? ¿A Miu Miu? ¿Viene usted, bro? ¿O no viene usted? Tiene pinta de que a Miu Miu se lo está pensando. Tiene pinta de que a Miu Miu dice... aquí en el medio quizás, tal vez, ¿no? ¿A Miu Miu, bro? ¿Te vienes? Vale, no, a Miu Miu nos ha baiteado. Era broma, es un prankster. A ver, maja, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, maja? ¿Eh? Venga, un par de guantazos ahí, bien dados. Y ya estaría. Ok, perfecto. Cuidado, que ahora nos va a tirar la Q. Y eso sí que puede ser Katanga Máxime, ¿eh, gente? Fijaos que le hemos puesto el pecho. Vamos, o sea, le hemos puesto el pecho palomo. El ojete como la bandera de Japón, ¿vale? Como un bebedero de patos, está bien. Lo dicho, necesitamos el nivel 6. Cuando seamos nivel 6, esto ya, vamos, viento en popa, a toda vela. Venga, nos vamos para atrás. ¿Veis lo que os decía del tema de la E? De que no le dejamos petar esa marquita. Con lo que, pues, tenemos ahí cierta ventaja, ¿no? Podemos mitigar un poquito el daño que nos pueda hacer. Aparte, al hacernos AP con la R, vamos a conseguir un montonazo de resistencia mágica. Con lo que Lux nos va a hacer cero de daño. Así que eso está, pues, bastante chévere. Venga, nos vamos para atrás. El gordete ya sabéis que no se puede fallar. Hostia, me voy a flashear porque tiene el prender. Y digo, vale... El autoataque lo puedo esquivar, pero quizás el prender ya no. Quizás con eso ya hayamos tocado madera. Venga, nos vamos para base, seamos gente de bien, seamos gente decente. Perfecto, sin ningún tipo de problema. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora mismo? Nos vamos a hacer otro anillo de Doran, nos vamos a hacer un sello oscuro, nos vamos a hacer esto y esto, ¿vale? Esto nos va a ayudar a aguantar la línea. Madre mía, papá, esto es canelita en rama, gente, canelita en rama. Como digo, esto es tan solo esperar a nivel 6, que les podamos reventar el pechazo de una forma sexy, ¿vale? De una forma tranquila, de buen hacer, ¿vale? Así que de momento, pues nada, continuamos farmeando. Somos gente tranquila, ¿vale? A nosotros no nos perturba la tranquilidad cualquiera, ¿vale? Nosotros vamos un poquito de chill, con los buenos alimentos y relajados, ¿vale? Luego si tal, pues le vamos a meter un cebollazo en la cabeza bastante tocho. Y sin, vamos, sin ningún tipo de problema. A ver, de momento... ha muerto un aliado. ¡Ah! Pero papá, no todos son malas noticias. No todos son malas noticias. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, tranquila, tranquila, que voy a zumba, que voy a zumba. Te pongo nerviosa, te pongo nerviosa. ¡Placa! Venga, te la llevas. Te la llevas, D'Artagnan de bosque. Venga, placa y placa. Imaginad cuando tengamos el nivel 6, ¿vale? Eso va a ser un jodido cachondeito moreno. Cuidado, cuidado que está llegando aquí.
que está llegando aquí mi puta madre. Venga, hasta luego, hola. Ah, que no tengo el flash, tú. Que no tengo el flash, loco. Oh, hasta luego. Buenas tardes, nos vemos en McDonald's. Cuidado, cuidado con la lanza. Buah, esa lanza ya era inesquivable, loco. Esa lanza ya era, vamos, inesquivable 100%, Maribel. Vale, nos ha tirado el prender. Bueno, no pasa nada. Hemos sido víctimas de un catangueo, ¿vale? Que es un ganqueo, pero lleno de catanga. No pasa nada. Vamos bien, como digo, sin ningún tipo de problema. Nos vamos a hacer esto, ¿vale? Ahí, 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 ahí. Un poquito de mana. Al principio puede ser que comamos pene gordo, ¿vale? O sea, pero muy, muy gordo. Pero luego no pasa nada, ¿vale? Es lo que ocurre con los meles en el medio. Fijaos que Lux le hemos puesto el pecho colorado, ¿vale? Colorado. Le hemos hecho así, pandereta, ¿sabes? En el pecho. Le hemos hecho como hace Tarzán, ¿sabes? Pues más o menos nosotros. Entonces, está bastante bien eso. O sea, porque como podéis observar, metemos muchísimo daño. Sí, lo único que nos hace falta es subir a nivel 6, sinceramente. O sea, necesitamos, subimos a nivel 6 y ahora los guantazos que meteremos, o sea, van a ser letales, literal. O sea, van a ser letales. A ver, tranquila, tranquilidad y buenos alimentos. Metemos autoataque, metemos otro autoataque. Vamos a ir cargando todo esto, ¿vale? Fijaos el tercer auto, gente. Es que está cargado de mambo. A ver, amiga. Venga, suerte en la vida. Ok, ¿veis lo que os decía? Nivel 6, a tomar por culo, loco. O sea, es esperar al nivel 6. En cuanto tú eres 6, tú ya vas, vamos, apelísimo, ¿sabes? O sea, tú, vamos, tú ya no tienes nada de lo que preocuparte, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú das placa, ¿sabes? Gente, que estamos metiendo 200 de una W. Y porque no tenemos el brillo todavía, ¿vale? Que en cuanto tengamos el brillo, bueno, esto ya es ir full cachondeo, os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, eso ya es ir full sinvergüenza de pradera, pero además sin ningún corazón. O sea, pero literal. Venga, tenemos ya el brillo, me quiero hacer esto. Venga, perfecto, ya lo tenemos. Vamos a aprovechar a vaquear, vamos a vaquear aquí. Nos escondemos un poquitín, a ver qué ocurre por el botón. Ok, vale, Lulu no tiene el flash, eso me mola. Quizás podamos ir a gankear nosotros. Aquí no tiene visión. Uf, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Bueno, no ha pasado nada. No nos ha detenido el vaqueo, cosa que está de puta madre. Venga, vamos para allá, continuemos. A muy, muy poquito, a muy, muy poquito se ha quedado esa Lulu. Pero bueno, bastante bien, Como digo, esto luego vamos a meter tal cebollazo en la Tegame, que es que no tiene sentido. O sea, ya partiendo de que la Q tiene 7 segundos, luego cuando tengamos el 40% de reducción de enfriamiento, tú aquí ya se te va la puta olla, O sea, os lo digo, se te va la... se te va, O sea, se te va, pero que se te va una locura, Literal. O sea, se te va una puta barbaridad. Entonces tienes la W prácticamente cada un segundo y poco, y la Q cada, creo que 3 segundos aproximadamente, más o menos. Entonces es como un bueno, pues nada, pues todo muy bien, O sea, todo sin problema. Vale, perfecto. Fijaos que aún así llevamos más farmeo que Lux, así que vamos de puta madre. Sí, lo importante aquí es intentar mantener el nivel de farmeo bien, ¿vale? O sea, luego al fin y al cabo las kills vienen solas, así que sin ningún problema. Venga, perfecto. Maxeamos la Q. Baja un poquito más el enfriamiento, cosa que está súper bien. Vale, perfecto. Vamos a meter autoataque. Autoataque. Y el tercero. Autoataque. Autoataque. Y katanga. Perfecto. Hasta luego, Lucas. Ok, venga, nos vemos. Pero recordemos que volvemos a tener la Q nuevamente, así que saltamos otra vez. Venga, hasta luego. O sea, esto es un no parar de emociones. Conforme más avance la partida, más vamos a saltar. O sea, es un puto cachondeo. Esto quien avisa no es traidor. O sea, la vida es la vida. Venga, vamos a meter tres autos. Uno, dos. Y el tercero va a su pecho, El tercero ha de ir a su pecho. Uno, dos. Bueno, vamos a continuar cargando con tranquilidad. Uno, dos. Vale, 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 vale. Le cuesta, No quiere, no quiere, no quiere. Es vergonzosa, pero no pasa nada, Tranquila, tranquila, que vamos a zumba, que vamos a zumba. Venga, vamos bien. Venga, autoataque, autoataque. Ok, vale. Ahí está, vale, fenomenal. Vamos a ir a guardear, no sabemos dónde está el Pantheon, así que preferiblemente intentemos ser gente de bien. Parece ser que ha gastado ya todas sus pociones. Esto cuando se activaba, vale, yo creo que ya lo tiene disponible. Así que hemos de ser un poquito cautos, vale, perfecto. Tenemos que intentar baitear un poquito la E de Lux, vale. O sea, es relativamente sencilla de esquivar, vale. O sea, cuando tú, o sea, con que tú amagues como que vas para un lado, pero en verdad le digas que era broma, ¿sabes? Por regla general suelen tender a fallarlo, vale. Ok, ok, buenas tardes. No pasa nada, Lux. Te perdono, te perdono. O sea, la grandeza de un ser humano reside en perdonar. Pues yo te perdono. Hostia, racha de asesinatotos. Ok, no pasa nada. Venga, venga, sigue tirando habilidades. Fijaos cómo no se acerca nada de nada. Normal, también te digo. Mira, viene aquí el Pantheon. A ver, bro, yo creo que te has venido muy arriba, Pantheon. O sea, ya te digo yo que aquí no vas a encontrar nada sino desolación y desesperación.
¿Vale? A ver, vemos que está Mumu por esos lares, que quizás intente hacerle algo a Lux, pero es que no tenemos mucha vida. Entonces quizás no sea la mejor de las ideas, desde luego, ir a por una Lux que tiene el cronómetro, ¿vale? Teniendo el cronómetro y yo tan poquita vida, realmente no me apetece ser brutalmente penetrado, ¿vale? Nos vamos a hacer esto, las botas de hechicero, que nos van a venir súper bien. Uy, el trinket azul no se hace con Jax, lo que pasa es que me lo he hecho por costumbre. El ítem azul, ¿vale? Bueno, el trinket, perdón, azul, no se hace con Jax porque Jax puede saltar a los arbustos con su Q, ¿vale? Entonces luego vais a ir viendo que lo vamos a necesitar, ¿vale? O sea, vamos a necesitar esto un montón. Así que, bueno, vayamos con un poquito de calma y de buenos alimentos. Fijaos que ahora ya hacemos un montón de daño porque tenemos penetración mágica, ¿vale? O sea, lo importante aquí en esta vida es penetrar de forma mágica, ¿vale? O sea, esto es así. Si no, F. Si no, efísima. Así que de momento, pues vamos bien. Podemos intentar hacer una reception aquí a la bottom lane, ¿eh? Así que venga, vámonos para allá de fiesta. Venga, vayámonos. Adelante, a Miu Miu. A Miu Miu, ¿te vienes para bot de fiesta o te quedas ahí? ¿Loco? ¿Tú qué quieres? A ver, bueno, si te vas a hacer eso, pues yo poco tengo que hacer ahí, ¿no? O sea, poco o nada. Yo quería ir a bot y la bot lane enemiga se ha pirado. Un Lucky, la vida es así. Vale, tiene pinta de que Urugoto está pasando unos cuantos problemas en la vida, pero bueno, yo qué sé. A ver, buenas tardes. ¿Era broma? ¿Era broma? ¡Eh! ¡Eso era broma! ¡Es mentira! Eso no me ha dado, ¿eh? Eso no me ha dado, gente. O sea, vosotros pensad que eso no me ha dado. Vale. Ok. Cuidado, de momento no sabemos dónde está Pantheon. Es que yo tengo bastante miedo, porque estoy seguro de que el panadero ese cabrón va a venir con la baguete y nos la va a meter por el ojete. Y eso, pues, personalmente no me transmite confianza, gente. O sea, a mí la confianza, si me la intentas transmitir así, pues no... Aquí no funciona, ¿sabes? Vale, ok, autoataque, 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 autoataque. Uy, ven para acá, ¿no? Ok, no ha colado, no ha colado. Está jugando de una forma hiper, hiper segura. Es normal, o sea, tras haberle metido el guantazo, yo creo que es lo más sensato que puedo hacer, sinceramente. Aunque no tiene por qué esperar la cosa a que nosotros, pues, utilicemos nuestro tercer autoataque sobre ella, ¿no? O sea, yo creo que le podemos reventar el pecho mucho antes. A ver, amiga, con que tú te acerques un poquitín, yo te doy lo tuyo y lo de tu puta prima, ¿eh? Venga, hasta luego. ¡Eh! Eso era mentira, ¿vale? Bueno, bueno, no, no se me preocupe usted, ¿eh? Que le noto demasiado acalorada. Vale. Ok, ok, no pasa nada. Nos ha tirado la R, nos ha tirado de todo. No pasa nada. Cada uno tiene sus problemas. Realmente considero que podemos llegar a matarla, ¿vale? O sea, voy a meter un par de autos. Vale, hasta luego. ¿Veis lo que os decía? ¿Veis el guantazo, gente? ¿Veis el guantazo? O sea, es una puta locura. Por eso, amigos míos, os tenéis que suscribir. Si no queréis que vaya Jax a vuestra Kelly, ¿vale? A vuestra casa y os meta semejante hostiazo moreno, os tenéis que suscribir. Si no, el mambo va a llegar a vuestra casa, gente. Yo quien avisa no es traidor. O sea, yo más no puedo decir, ¿vale? Me voy a ir de aquí, evidentemente, porque me está persiguiendo un psicópata. Así que me voy a ir. Gente, yo no soy fan de las persecuciones persecutorias, así que yo cojo y me voy, ¿vale? O sea, yo soy una persona pacifista, ¿vale? Yo soy el Hax pacifista, capa. Aquí de pacifista a los cojones, tú. Los cojones morenos. Venga, me molaría tirar esta torretilla si fuese posible, pero puede ser que esté complicadillo, ¿no? O sea, el hecho de llevarnos la torre puede ser que no sea posible, ¿no? En esta... Por favor. Disculpe, señorita. ¿Está usted bien? Ok. Vale, ok, buenas tardes, me voy, que yo vi a Zumba, que vi a Zumba, venga, hasta luego. Ok, perfecto, perfecto. ¿Veis lo que os decía, gente? Como llevamos poder de habilidad, lo que ocurre es que conseguimos resistencia mágica. Es decir, la R lo que hace es que el tercer autoataque escala con AP, con lo cual tenemos más daño. Pero es que además, la R en función de más daño o más resistencia mágica tengamos, al activarlo vamos a tener eso, ¿vale? Vamos a conseguir esas ventajas, con lo cual está súper bien, ¿vale? Está súper, súper bien, porque lo dicho, ¿vale? Conseguimos mucha resistencia mágica y contra Lux y contra Akali nos viene bastante bien. Que además, fortuitamente, quienes van fedeados es la Akali. Bueno, Pantheon un poco también, pero a Pantheon le hacemos counter con nuestra E, así que eso, pues, realmente nos suda un poco el peperopler. Tiene pinta de que hay una rave, hay una fiesta ahí, yo no sé quién cumpla años, pero bueno, a nosotros nos da igual. Nosotros a lo nuestro, ¿vale, gente? O sea, nosotros a lo nuestro. Somos gente tranquila, ¿vale? Que nos gusta farmearnos los azules, estar que ping, que pang, que tú, que da, ¿vale? Tranquilamente, todo full chilerío, ¿eh? Todo full pepperoni. Ya está. Hola, Akali. Buenas tardes, ¿do you want mambo del bueno? O sea, ¿do you want it? Sí, supongo que sí. Venga, buenas tardes, ok. Que era broma, hija. Era broma, por favor, venga. Te llevas un par de ostiones. Por lista, ven aquí.
Ven aquí, te estoy diciendo. Va, llegaré con el flash. ¡Uh! Justo, chaval. Digo, creo que con el flash llego. ¿Sabéis lo bonito de esta estrategia? Es que la gente no se espera el semejante hostiazo que les metes, ¿vale? O sea, porque con Jax, tú por regla general, cuando saltas, no haces este ostión, ¿sabes? O sea, tú no lo metes. Tú no vas aquí full salsa, ¿vale? O sea, tú no vas aquí con el mambo, ¿vale? Tú, por regla general, tú esto no lo haces, ¿vale? Y con Jax AP sí que lo haces, ¿vale? Pero además bastante fuerte. Entonces es como un hostia, ¿sabes? Estás un poquito F. Estás un poquito ahí, ¿sabes? Pero bueno, está guay. Siguiente ítem que nos vamos a hacer, diente de Nashor, amigos míos. Diente de Nashor. Y diréis, pero, ¿diente de Nashor? ¿Qué Dios? ¿Y eso? Bueno, a ver, realmente es bastante evidente, ¿no? O sea, velocidad de ataque, nosotros el tercer autoataque metemos un hostiazo brutal. O sea, donde reside el poder de Jax AP es en tanto la W como el tercer autoataque. Con lo cual, si nosotros conseguimos probabilidad, o sea, bueno, reducción de enfriamiento, perdón, velocidad de ataque y poder de habilidad, además que con los autoataques metemos más daño de base, vamos, aquí ya vamos como Pedro por su casa, os lo digo. Esto ya va como Pedro por su casa. Lux, sí es cierto que ha jugado de una manera hiperdefensiva, es normal, no se esperaba tanto daño, la hemos conseguido matar y luego ya hemos podido outplayarla un poco, ¿vale? Con el tema del flash y demás, pero lo ha jugado bastante bien, o sea, ha jugado como tiene que jugarse, a estar pokeando todo el rato, de forma defensiva y ya está. Si no te puedes acercar, pues un Lucky, la vida es así. Vale, si nos necesita el Miu Miu, vamos a helpearle. Si no nos necesita, continuamos, porque recordemos que con Hacks AP, lo que ocurre es que tú con los personajes APs, lo que pasa es que ese daño AP que tú tienes lo metes a las torretas. Por eso Veigar mete unas hostias brutales a las torres, ¿vale? O Ziggs y demás historias, ¿vale? Entonces, claro, como nos vamos a hacer ingentes cantidades de AP, pues quieras que no, eso funciona bastante, bastante guay. A ver, amigo mío, tranquilo, ¿eh? Nos vamos. Esto no me interesa, tranquilo. Tranquilo, muchas gracias. Vamos a hacernos el dragoncín. Yo creo que es bastante más sensato hacerse el dragoncito antes de hacer... Hostia, ¿tú dónde va el otro? El otro ya va full Rambo, ¿eh? O sea... Oh, qué rabia, parce. Qué rabia. Guay, yo me he venido a morir, tú. Te lo digo. Ahí va. Buenas tardes. Pues nada. Yo pensaba que Salulu iba a tirar la R, pero en vista de los acontecimientos, pues no pasa nada. Hostia, ¿lo va a robar? Lo ha robado. Me cago en la leche. Si tenías el Smite. Ah, bueno, claro, que es que Amumu estaba en base. Vale, vale. Claro, he visto dos enanos cabezones y digo, bueno, son los mismos, ¿no? Son... Es Amumu. No, no, de Amumu tiene... Vamos. Hostia, tranquilo, tranquilo, por favor. Tranquilidad y buenos alimentos. No me interesa, muchas gracias. Hasta luego, Lucas. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Venga, chao pescado. ¡Fuf! Madre de Dios, ¿eh? Este tío ha venido full katanga. ¿Está usted seguro al respecto? ¿Está usted seguro? Repito. No, usted no está seguro al respecto, ¿eh? No, 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 no. Te acabas de comer un pedazo de pene, un pedazo de pito, amigo mío. Madre de Dios, pero bueno, yo que sé, hay que comer de todo, gente. Es lo que nos enseñan desde pequeños, que hay que comer de todo en esta vida. Pues si te tienes que comer un buen cipote, oye, pues yo que sé, la vida es así, más fuerte crecerás. De lo que se come se cría, me han dicho, ¿sabes? Entonces está muy bien. A Miu Miu, ¿cuáles son tus planes macabros? ¿Qué quieres hacer? Hostia, ¿vas a hacer el lío de Montepío? ¿Eres de esos? ¿Eres de esos? Es de esos, ¿eh? O sea, no sé si lo estáis viendo, pero es de esos. O sea, yo le veo las intenciones. Yo le veo las intenciones esas que porta en esa cabeza de nuez. Os lo digo, ¿eh? Este señor tiene... Bueno, tú. Bueno, bueno. Es un mago, ¿eh? Es un magician de esos, ¿o no? ¿Es un estratega? No es un estratega, es un biter. Nos está haciendo el baiteo coreano, tú. El de la picha en el ano. Venga. A ver, ¿qué te pasa a ti, maja? O sea, vamos a ver, por favor, ya basta, ¿no? O sea, yo creo que ya es suficiente. A ver, tenemos la R, con lo que no nos hace mucho daño el daño mágico, así que no pasa nada. Fijaos que de un guantazo le hemos quitado prácticamente la mitad de la vida. Tenemos la Q cada 4 segundos y la W cada 2. Es decir, podemos saltar, meter el guantazo, irnos para atrás y volver a empezar, ¿vale? Amumu, podrías haber pillado a la tía esta. Recordad que cuando un enemigo se desposicione, vosotros full mambo, ¿eh? O sea, esto es así, vamos, de toda la vida, ¿eh? Esto es de primero de Katanga, ¿vale? Cuando un enemigo se desposicione, vamos, chaval, como si su cabeza fuese una piñata, ¿eh? Así os lo digo. De momento vamos bastante bien, 4-1, 160 minions, vamos de formas sexys, ¿vale? Vamos a hacer el baile del mambo, ¿vale? El baile del mambo, gente, aquí. Esto básicamente es para traer buena suerte, ¿eh? Esto es para traer buena suerte a la familia. Venga, autoataque, 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 placa. Autoataque, ahí está. En cuanto tengamos el diente de Nashor y luego el sombrero. Bueno, esto ya va full cachondeo, ¿eh? O sea, lo vais a flipar. Vais a puto flipar. O sea,
Es demasiado, yo qué sé, tío. Los guantazos que metes yo, no son normales. Y de hecho, ¿sabéis lo bonito de hacerse esta mierda? Que es que, claro, la gente no está acostumbrado. Tío, que hemos metido casi 1000 de daño, gente. Casi 1000 de daño de un guantazo. O sea, ¿qué me estás contando? En fin, luego vais a ver cómo vamos a hacer one shot. Si nos tiran un inhibidor, vais a ver cómo vamos a literalmente poder one shotear super minions. Que son cosas que tú dices, pero ¿cómo vas a one shotear un puto super minion animal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, maja? Ven aquí, ven aquí. Vamos a ver, vamos a ver, que me voy a cagar yo en todo. ¡Hombre! ¡Hombre, Akali! Por favor, que me iba a cagar yo en todo lo cagable. Venga, perfecto. Ok, nosotros a la torreta, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Fijaos los guantazos, gente. Los guantazos a la torreta y todavía no llevamos una mierda. O sea, para que vosotros seáis conscientes, ¿eh? Del verdadero mal. Venga, buenas tardes. Nos vamos, nos vamos. Si nos tenemos que ir, nos vamos, ¿eh? O sea, aquí no pasa nada. Yo me voy, yo me voy. Mi planeta me llama, me necesitan en cocinas. Venga. Siguiente objeto que nos vamos a hacer, Mehai, ¿vale? El Mehai nos lo tenemos que hacer. Tenemos 10 carguitas. Esto ya es una declaración de intenciones. A ver, Trindamoñas, que te voy a endiñar yo un par de guantazos. A ver, Brostone, que tenemos que hablar, ven aquí. Sí, sí, ven aquí, ven aquí. A ver, Broski, disculpe, caballero. Disculpe, caballero, pero la vida así no puede funcionar. Lo siento en el alma, de verdad. A ver, que no, que no, que no, que no. ¿Veis lo que os digo del Jax AP, gente? Que es que, claro, dices, hostia, tú, el Trindamer te va a curtir porque es inmortal. ¿Qué más da, tú? Si no paras de saltar, si eres un jodido saltamontes. ¿Entendéis el sentido? O sea, no, es que es demasiado, ¿sabes? O sea, es demasiado. Es demasiado, o sea, el guantazo que tú metes es como, bueno, pues nada, pues ya estaría, ¿no? O sea, todo correcto. Si me dices que está bien, pues ya está, todo está bien. Venga, autoataque, perfecto. Metemos unos guantazos bastante suculentos. Tiene pinta de que que mis compis van a querer, vamos, full smurfing, ¿eh? Por la vida. Nosotros nos vamos para atrás. Ahí yo no sé si van a poder terminar la partida, la verdad. No sé si eso sea overextend. Si matan a nuestra Mumu, pues bueno. Pero la Mumu, o sea, uy, perdón, a nuestra Mumu, a nuestro Cosmo, siempre los confundo, tío. Soy disléxico de nombres, de verdad. Bueno, ahí es quizás un poquito overextend por parte de nuestros aliados. Yo preferiría hacerme el dragón y luego el Nashor, porque es que, ¿veis lo que os digo? Acaban de conseguir, mira, este tío acaba de conseguir 1000 pavos, ¿sabes? De una kill. O sea, quieras que no, es demasiado oro, ¿vale? Cuando tú consigues un objetivo, ¿vale? Y ves que están a punto de respawnear los rivales, directamente ya está. O sea, es decir, nos hemos llevado la torretilla y el inhibidor, pues ya directamente coges y te piras. Porque si no, lo que va a ocurrir es que van a spawnear todos y te van a matar, que ha sido el caso, ¿vale? Y ahora Kog'Maw pues ha dado un shutdown de 1000 pavos, ¿vale? 1000 pavos que sinceramente dan para mucho, ¿vale? 1000 pavos, o sea, 1000 pavos es como dar, ¡buah! Más de 3 kills, ¿sabes? O sea, ese Trindamer ahora mismo es como si llevase 7 kills encima, ¿sabes? En el pecho, con ese shutdown que le ha dado Kog'Maw, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Si dais 1000 pavos, ¿vale? De shutdown, o sea, si dais 700, no vayáis a morir. Mira, de hecho yo doy 1000 pavos, así que me aplico el consejo, gente. O sea, yo me aplico el briconsejo del día. Nos vamos a hacer ahora mismo la vara innecesariamente grande, que, vamos, de innecesaria no tiene absolutamente nada. Es muy, muy necesaria en la vida. Y tenemos ya, tan solo con 248 de AP, estamos metiendo, si mezclamos el tercer autoataque potenciado, más la W, más el daño del liche, más el daño del propio autoataque, más el daño de la Q, estaríamos aplicando un daño de 400 con la Q. Con la W estaríamos metiendo cerca de otros 400 también, aproximadamente. Con esto también cerca de otros 400. Vale. ¿El liche cuánto hace? 200 y pico. Ahora entendéis de dónde viene el daño. Ahora yo creo que ya sois plenamente conscientes. Autoataque. Y fijaos la W. ¿Veis lo que os digo, gente? Es bastante XD. Es bastante meme. O sea, ¿yo qué queréis que os diga? A ver, Lulu. Lulu, ven aquí. Lulu, lo siento de verdad, lo siento en el alma y en mi corazón. A ver, Akali, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, tú no puedes hacer este tipo de cosas, ¿eh? Ven para acá. A ver, ¿dónde estás tú? Ven aquí. Sí, sí, si tú lo que me quieras contar, ya está. ¿Veis lo que os digo de los guantazos de Jax? Que es que no paras de saltar, tío. Es un cachondeito rico. Y a ver a la torreta. Le quitamos poco a la torre, ¿eh, gente? O sea, fijaos que metemos las hostias súper rápidas. Está todo muy bien, ¿eh? Aquí hay todo sin ningún tipo de problema. ¿Hola? Me están atacando, me están agrediendo, me voy. Si me dices que me vaya, yo me voy, tío. Yo soy así, yo soy obediente, tío. Me voy, venga, hasta luego. Vamos a intentar
ya está, Juan Soteado, todo eso. Venga, hasta luego, buenas tardes, no me interesa, muchas gracias. Recordemos que somos unos putos saltamontes, no paramos de saltar. Somos así, somos almas que somos hojas movidas por el viento. Ala, perfecto. Fijaos, es que fijaos el guantazo, tío. Y ahora con la R, mira. Ahora todavía tenemos aún más de daño. Perfecto, todavía más, ¿sabes? Porque como teníamos poco daño, pues un poquito más. Madre de Dios del amor hermoso, tío. En ocasiones, qué asco, tío. ¡Oh! Te penetraron fuerte, amigo. Te penetraron fuerte. Pero además, de formas. Ahí, madre mía, el concierto de Rosalía, ¿eh? Mamá. Mamá con las palmas, loco. Hostia puta, tú. Venga, perfecto. Guansoteamos prácticamente. Perfecto. Perfecto, perfecto. Metemos poco daño. Mira, casi guansoteamos a la rana. Todo está muy bien. O sea, bien, sí, está. Hagamos como que todo está bien, sí, será buena idea. Hostia, tú, se ha gastado el flash. Quizás esa no sea la mejor de las ideas, desde luego. Hostia, cuidado, ¿eh? Le tiran la R. Bueno, no es que haga mucho daño, claro, tiene el final del ingenio. Es normal, es normal. Yo realmente me haría el Nashor. O sea, ese Nashor nos lo podemos rusear súper, súper fácil, ¿vale? Así que, venga, vamos a darle caña. Vamos para allá, aunque tiene pinta de que Kog'Maw se lo puede hacer solo, se puede valer por sí mismo. Es una persona realmente independiente, así que adelante. Venga, perfecto. Vamos a aprovechar mientras nosotros a pusear. Así metemos algo de presión, que yo creo que va a estar bastante, bastante bene. Esto nos queda súper, súper poquito de oro para poder pillarnos el Rabadon, amigos míos. Así que está todo guay, ¿eh? O sea, tenemos que esperar un poquito porque, claro, en este bucaque, gente, digamos que no tenemos muchas posibilidades, ¿vale? O sea, no hay muchas posibilities. A ver, bro, what's up with you, man? What's up with you, my boy? Ven aquí. Venga, guantazo. Ya estaría. Es que, ¿veis lo que os digo? Es que no se esperan el daño, tío. Es que no se esperan el daño. O sea, es que claro, Tryndamere dice, bueno, cuando tenga poquita salud, tal, me tiro la R. Loco, si le hemos saltado en la espalda y le hemos quitado la mitad de la vida. Tenemos casi 700 de AP. O sea, ahora mismo, ¿cuánto metemos de un combo? Metemos demasiado y estamos saltando cada 3 segundos. Que si tuviésemos 45% de CDR, esto es full meme. O sea, esto es el meme memardo, ¿eh? Os lo digo, esto es un meme. Mira a nuestros aliados, cómo tiran ahí. Madre mía, adelante, vamos para allá. Adelante, saltemos. Nosotros vamos pillando un poco de ventaja a la oleada a base de saltos, ¿sabes? Somos así, tío. Somos unos putos sinvergüenzas. Fijaos lo que le quitamos al inhibidor, tío. O sea, no me jodas, tío. ¿Qué es este daño? O sea, por favor, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿qué es lo que significa? Ven aquí, anda. Venga. Uno menos en la ciudad. A ver. Ven aquí. Ala, venga, otro menos, perfecto. Ala, y ya estaría, básicamente. O sea, aquí sin ningún tipo de problema. Aquí paz, después pollas con cebolla, todo perfecto, todo guay. A ver, ¿te me tiras? ¡Madre mía, tú! ¡Que casi le hemos guasoteado tú de una QW! En fin, serafines, si os ha gustado el contenido y creéis que es de calidad, suscribiros para más y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Dicho esto, me despido, un besito, adiós.